Vaya comienzo de reinado el de Felipe VI. Hoy las Cortes han aprobado una ley de aforamiento que va a proteger a su padre, que ha hecho una fortuna, no se sabe muy bien cómo, de 1.800 millones de euros durante su reinado, y también va a proteger no solo a su padre, sino también a otros miembros de la familia real. Además, hoy se ha anunciado la impugnación que va a hacer la Fiscalía del Estado, es decir, quien acusa se convierte en defensor de los intereses de la hermana del nuevo monarca. Pues bien, contra todo esto se están sucediendo multitud de casos de acoso y de represión contra sindicalistas, contra representantes de los trabajadores. Recientemente hemos visto el caso de esos trabajadores que formaban parte de piquetes informativos y que han sido condenados a 3 años de cárcel. Es decir, que hay que cumplirlo, a partir de los 2 años se tienen que cumplir. Pero esa persecución es aún más grave cuando se realiza en empresas públicas. Es el caso de Correos, una de las empresas con mayor número de trabajadores de toda España, una empresa que es propiedad de la SEPI, de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, y que hoy vamos a entrevistar a dos de sus representantes. En este caso, dos representantes sindicales de la CGT, representantes también porque son miembros del comité de empresa. Si estuviera aquí la mujer de Felipe González diría miembros, pero vamos a dejarlo en miembros del comité de empresa, que son Ascensión Sánchez, secretaria general de la CGT en Correos, y María Jesús Blanco. Blasco. Que eres... En realidad soy delegada sindical, no pertenezco al comité. Llevo un año escaso trabajando activamente, entonces todavía no pertenezco al comité. María Jesús, además, es un exponente de la represión que están sufriendo los trabajadores y los representantes sindicales en la CGT. Que no se asuste nadie, el vendaje que luce en la mano no tiene nada que ver con esto, pero sí es verdad, ¿no?, que una empresa como Correos está persiguiendo a aquellos representantes sindicales, sobre todo los que sois díscolos, ¿no? Sí, es una acción de la empresa ofensiva, en general a toda la plantilla, pero cuando además te posicionas mucho más claramente, el acoso entonces ya es sin límite. Entonces, bueno, nos estamos viendo en situaciones rocambolescas, que por ayudar a un vecino, por hacer determinadas labores, porque a la vez, yo por ejemplo estoy trabajando, tengo días de liberación, pero también tengo que estar repartiendo, yo soy cartera rasa, y reparto pues en mi barrio, en La Ventilla. Entonces, pues nos estamos viendo completamente, vamos, presionados en el momento en que él señalas determinadas cosas que no deben ocurrir en una empresa pública, como son concesiones verbales, amiguismos, dedocracias, por decirlo de alguna manera, pues entonces se va por ti, pero vamos, total. Tú fíjate lo que ha salido del Tribunal de Cuentas, que la mayor parte de los trabajadores del Tribunal de Cuentas son familiares. Sí, sí, pues Correos es una gran familia. Es una gran familia también, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí. Ascensión, ¿qué nos puedes contar de esto? Tú también has sufrido la represión en tus carnes, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros en CGT sobre todo estamos viendo cómo una de las medidas que está tomando Correos para aligerar la plantilla son los despidos. Despidos disciplinarios que en la mayoría de los casos no le cuestan dinero, en algunos casos propiciados por expedientes absolutamente mentirosos y plagados de contradicciones en sí mismos, y que desgraciadamente en algunos casos algunos compañeros, entre comillas, se prestan por ese amiguismo del que habla María Jesús a colaborar y a testificar. Pues estamos viendo cómo es una de las formas para aligerar la plantilla y cómo le utiliza Correos para ejemplarizar y para que el resto de la plantilla no diga no a nada, se baje los pantalones de alguna forma, y todo eso que no se debe hacer para dar un buen servicio postal a los vecinos y a los ciudadanos, pues se hace por miedo, el no hacer los dos intentos de entrega, una serie de cuestiones que referente al servicio no se hacen muchas veces
es por el miedo, por la presión, tienes que dar más, tienes que dar más. Corroso está suprimiendo centenares de secciones de reparto, no solo en Madrid, sino en toda España. Estamos viviendo el ERE más salvaje que está viendo en ninguna otra empresa. ¿Cuántos trabajadores se ha disminuido la plantilla de Correos en los últimos años? Pues cerca de 20.000. 20.000, se dice pronto, ¿no? Sí, sí. Sí, en seis sí, sí. años. Además de una manera muy civilina. Es verdad que no está habiendo despidos masivos, porque el grueso de esta bajada de la plantilla ha consistido en funcionarios que han marchado a otras administraciones, a otros ministerios, por la vía de la no contratación, pero también por la supresión de cientos de puestos de trabajo, de rurales. Se están quedando sin servicio cantidad de pueblos en toda España, en pedanías, en urbanizaciones. Se suprimen los puestos de trabajo y el compañero que antes repartía un pueblo, ahora tiene que repartir dos o tres. Por lo tanto, ninguno de esos pueblos está teniendo el servicio postal como marca la ley, de todos los días en todos los domicilios. Un día reparto un pueblo, otro día reparto otro, y si hay suerte, uno o dos veces en semana. Esto también se está trasladando a todos los barrios, o la gran mayoría de los barrios de Madrid. Oye, y es, no sé, pero un servicio como Correos, sabemos que habría multitud de empresas que les gustaría quedarse con este negocio. La Unión Europea también empuja a que se privaticen este tipo de servicios. ¿Esto tiene que ver con dejar una empresa limpio de polvo y paja para que un futuro comprador o opositor, ¿no? A ser opositor, digo, de que se proponga, ¿no? Como un posible beneficiario de la privatización, claro, del servicio, claro, se quede con todo esto. Claro, Correos es un caramelito ahora mismo, pero tiene la pega, entre comillas, y para nosotros la garantía de que tiene todavía muchos funcionarios entre la plantilla. Entonces, estamos viendo como desde algunos medios de comunicación, en los últimos dos años sobre todo, se está haciendo una campaña salvaje contra Correos y contra su personal. Y la realidad es que en un momento determinado la privatización de los servicios va a llegar más tarde o más temprano. Nos tememos que este gobierno, Correos también está en su hoja de ruta, igual que lo ha sufrido Renfe y lo ha sufrido Aena, lo sufriremos en Correos más tarde o más temprano. Y la idea es aligerarla de personal cuanto antes. Esto ha sido reconocido por el propio presidente de Correos y por el propio presidente de la SEPI, que es uno de los objetivos, aligerarla de personal. Y para aligerar, y que ya se ha aligerado en una cantidad muy importante. Y para aligerar de personal hay que aligerar a la oposición. Sobre, ¿no?, todo. A la oposición, en este caso, vuestro sindicato y vuestro trabajo sindical. Pues imagino que será un obstáculo, ¿no?, para llevar a cabo todas estas... Pues claro, sí. Somos el sindicato díscolo, no somos el único sindicato que no ha firmado el convenio colectivo en vigor, aunque sí lo hemos negociado, porque somos parte negociadora de él, pero no... hay una cuestión importantísima, y a nosotros nos parece que es vital, que nunca se debe de evitar, y es consultar ese convenio a los trabajadores. Y lo que se está haciendo sistemáticamente en Correos por los sindicatos firmantes es firmar los convenios a oscuras, sin que los trabajadores conozcan el contenido, sin que sepan lo que va a ser de su vida profesional en los próximos años durante la vigencia de este convenio, y que además este que se está negociando ahora es súper importante por la situación en la que vivimos y por un futuro, como hablábamos antes, quizá de privatización y de liberalización de servicios postales. Bueno, luego vamos a hablar de un caso que ha sucedido en relación con la SICAP, que gestionaba los planes de pensiones de los eurodiputados. Esto quiere decir, ha habido una dimisión del portavoz de Izquierda Unida, que el nivel de exigencia de los ciudadanos se va elevando, ¿no? Y también yo creo que se tendría que ir elevando en relación con las prácticas de los sindicatos. Sí, claro. Y de los sindicatos y de todo, ¿eh? Y de todo, ¿eh? Pero qué menos, ¿no? A lo mejor esas conversaciones, es decir, que no hubiera prácticas oscuras, negociaciones oscuras, sino que todo fuera con luz y taquígrafos. Y en esta era de la comunicación, que fuera con una cámara por delante. Estaría bien. Cualquier negociación, una cámara por delante, claro, tomará fe de lo que se está hablando y de lo que se está negociando. Es que de estas reuniones no hay actas, no hay pruebas de lo que se habla, de lo que no se habla.
incluso los delegados de estas organizaciones sindicales que participan de esta manera, ellos mismos dan a conocer esta información, nosotros lo sabemos por ellos, haciendo gala a los compañeros de correos de cómo van las negociaciones totalmente bilaterales, o sea, y además dentro de la ilegalidad, porque ahí hay una mesa de negociación que está esperando a ser convocada. Así. Pero, perdón, es que nosotros cuando hay una reuniones oficiales, nosotros siempre hemos colgado en la página web de CGT las actas formales firmadas por la empresa y todos los representantes sindicales en la página web, los textos, los contenidos que la empresa da, eso no gusta. Claro. Entonces, ¿qué hacen? Pues se reúnen a escondidas, se reúnen en mesas bilaterales, en la cervecería de la esquina, en el hotel de enfrente, tienen sus reuniones de amigates, pactan, ya tienen un borrador que ya nos han, el presidente de la CESIF ha publicado en su revista del mes pasado que ese borrador ya lo tiene la SEPI y que están pendientes de firma. CGT solo tiene conocimiento de la constitución de la mesa. Vosotros, CGT, sois el segundo sindicato con mayor respaldo. En Madrid, sí. En Madrid. En Madrid, sí. ¿A nivel estatal? A nivel, somos el quinto. El quinto sindicato. Sí. ¿No? Bueno, y ahora estáis enfilando una nueva negociación colectiva, es decir, la anunciación del convenio colectivo, y se está dando bajo estos parámetros también. Sí, que es bochornoso. Bochornoso porque estos mismos sindicatos en otras empresas, como en Metro, como en Telefónica, como hemos visto en las empresas de basuras, someten a referéndum, como es lo lógico, el contenido del convenio, si es tan bueno o si no lo es, tendrán que ser los trabajadores los que decidan si ese convenio que va a afectar de una manera tan importante, ya no solo a nuestra vida personal, porque nuestra vida profesional está íntimamente ligada con nuestra vida profesional, y ya te digo, no nos lo dan a conocer, no dejan a los trabajadores decidir si ese convenio es bueno, si no es bueno, algo habrá. Oye, cuando veis noticias como las que han aparecido en la prensa de estos facturas falsas de cursos que no se han llegado a realizar por parte, en este caso, de la UGT, ¿qué os parece? Porque realmente luego lo que hoy es la opinión de algunos compañeros es que todos sois iguales, todos los sindicatos estáis en lo mismo, el CGT no coge dinero de la formación a esos niveles, este año ha sido el primer curso en correos que hemos dado algunos cursos de formación, pero no vivimos de la formación, nosotros nunca se nos ha financiado por parte de la empresa a esos niveles, ni en correo ni en ninguna otra de las empresas de CGT, y además es mucho más bochornoso porque está extendiéndose al ámbito más allá de Andalucía, por lo que nosotros conocemos, CGT se ha personado como parte interesada en este proceso, y es... Pues eso, lamentable porque de alguna manera... Que se haga mal uso mancha, de un derecho que tienen los trabajadores y los sindicatos, a la formación, ¿no? Que es gestionar, claro, gestionar cursos de formación. Pero nuestro ideal en el tema de la formación sería que fueran las empresas las que formaran. Hombre. Que ese dinero lo gestionaran directamente las empresas, eso evitaría muchos problemas, que fuera la empresa la que gestionara y la que debe de estar obligada a formar a sus trabajadores. La empresa difiere esta tarea en las organizaciones sindicales porque así hace clientelismo. Yo quiero hacer una apunte. Yo no estoy de acuerdo con eso, con lo que acaba de decir. Yo creo que los sindicatos también tienen el derecho y el deber de formar a los trabajadores. Pero hacer otro tipo de formación Pero de otra manera, como se está haciendo. También podemos hablar de formación y de salud laboral. Y que además esas alternativas posibles que existen se las están cargando por esas malas prácticas y por esos abusos. Claro, lo que pasa es que nosotros creemos que la formación que debe dar una organización sindical es, como dice María Jesús, otro tipo de formación, claro. Formación en salud laboral, formación en derechos laborales, formación en, claro, lo que es un convenio, efectivamente. En cómo te puedes proteger de un caso como los que está habiendo de acoso, de determinada formación más social. No solo social. Eso, bueno, también yo creo que los sindicatos tienen derecho a formar a los trabajadores en reciclaje profesional, o sea, no, eso no... Bueno, eso es un otra debate, cosa es la formación en empresa, la formación en la empresa para que sí, que efectivamente... La formación profesional. La formación profesional que tendría que ser las empresas, pero hay multitud de trabajadores que están desempleados, que necesitan reciclarse hacia otras profesiones y los sindicatos yo creo que deberían de especializarse en el mejor sentido de la palabra en hacer una magnífica
formación honesta, transparente para sus trabajadores. Esto ha dado origen a mucho debate dentro de nuestra organización. En el último Congreso Confederal en Coruña se decidió hacer la formación internamente, es decir, sin contratar a entes externos. Nosotros en Correos estamos creando nuestra propia plataforma para dar los cursos sin tener que contratar, para evitar también ese trasiego de dinero y esas posibles perspicacias y cualquier duda que pueda haber, porque estamos más orientados a dar otro tipo de formación. Pero volvamos al principio. La represión sindical en Correos, una empresa pública, que vamos, es denunciable la persecución, pero cuando es en una empresa pública, mucho más. El tema de la represión a mí me parece gravísimo, porque lo que estás haciendo es realmente coartar la libertad completa y absoluta. O sea, la libertad sindical, que es un avance en los tiempos en los que estamos, pero no solo a nivel sindical, sino a nivel de los trabajadores, su libertad de ser escuchados y representados. Luego, aparte de lo que comentaba, que no solo somos nosotros a nivel sindical, estamos mucho más destacados, porque levantamos la mano todo el tiempo, pero hay compañeras embarazadas en Correos totalmente coaccionadas para que repartan y trabajen en condiciones en las que no se puede trabajar. Hay compañeros con enfermedades funcionarios que tienen que trabajar con una enfermedad de cáncer y se les obliga y se les coacciona. O sea, es una situación, a mí me parece dantesca, para una empresa pública, en la que tiene, como has dicho tú al principio, es que tiene que ser llana y transparente, totalmente. Bueno, pues sigan ustedes aforando reyes o reyes en excedencia a infantas, principitos y persiguiendo a representantes sindicales, a representantes de los trabajadores, a ver cómo acaba este reinado. Vamos a pasar ya a la tertulia y lo primero que vamos a ver es algo sobre la SICAT. ¿Qué son las SICAP?